El Gobierno de España ha anunciado que se iniciará el procedimiento para sacar a Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena en Sevilla en cuanto entre en vigor la Ley de Memoria Democrática que fue aprobada este pasado miércoles en el Senado de forma definitiva. Así lo ha anunciado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien ha adelantado que tanto Primo de Rivera como Queipo de Llano no pueden estar en lugar prominente, por lo que cuando entre en vigor se iniciarán los procedimientos para exhumarlos del Valle de los Caídos y de la Basílica de la Macarena, respectivamente. La Hermandad de la Macarena ya dijo que cumpliría lo que recogiera la Ley Nacional de Memoria Histórica. Igualmente, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó en julio de 2016, con la abstención de Ciudadanos y el voto contrario del PP, reclamar que la Macarena dejara de acoger la tumba del general golpista.